las familias ahorran entre 250 y 300 euros gracias a esta 21ª edición del programa de intercambio de libros de texto de Gijón. Hoy comienza la primera fase en la que se entregan los vales por cada libro recogido. A partir del 19 de agosto, esos vales se podrán canjear por ejemplares para el próximo curso escolar. ¿Cuál es el objetivo? Promover un espacio colaborativo, contribuir a generar un modelo de desarrollo más sostenible y reivindicar el derecho a la educación gratuita. La iniciativa la desarrolla la Confederación Asturiana de AMPAs de Centros Públicos, la Asociación Juvenil de Estudiantes Progresistas, en colaboración con el Ayuntamiento y el Consejo de la Moceda. El año pasado se recogieron alrededor de 9.400 libros y se entregaron 6.200 entre más de 4.000 participantes. El 84% provienen de centros públicos.